Ya, bueno, ya los trabajos de la legislatura ya están trabajando ya. ¿Qué comisiones representa Luis Murguía Ardizábal para Juárez? Mira, yo quisiera esperarme tantito porque el jueves ya las votamos. Estamos ahorita ya en la etapa final, ya la cortesía política con el Senado, ya nos pasaron de que aumentaron de 44 a 55. Entonces, vamos a estar en tres comisiones, pero ya el jueves ya se más formalmente le podemos decir en cuáles comisiones quedamos. Hay un compromiso que Luis Murguía, vamos, ofreció mucho en la campaña, que era puchar por una reforma fiscal para Juárez. ¿Cómo van? Vamos a ir trabajando en eso exactamente. Hemos estado platicando con varias gentes, tanto empresariales como académicos, como mismos laborales, trabajos de los trabajadores, porque creo que es más que una zona fiscal. Lo que estamos promoviendo, nosotros proponiendo, es una zona de reactivación económica, que incluye más que, aparte de la tributación fiscal especial que queremos, queremos también una zona de simplificación administrativa, queremos realmente una banca de desarrollo y queremos realmente un programa de autoempleo. ¿Y la reforma laboral cómo nos va a pegar, cómo nos va a rebotar a Ciudad Juárez? La reforma laboral yo creo que fue una excelente herramienta para modernizar. Hay que recordar dos cositas. La primera es que como es una iniciativa preferente, no podíamos cambiar artículos constitucionales. Entonces no pudimos meternos al 123, pero sí nos metimos en 261 artículos de la ley del trabajo. Que primero es que respetamos los derechos de los trabajadores. Segundo, que le estamos dando la más garantía a todas las mujeres y a los niños y a los jóvenes. Tercero, estamos incorporando en esta modernidad dos conceptos que nos acaban. La primera es, no estamos en lugar de esa parte de el pago por horas. Hay amas de casa, jóvenes estudiantes que no pueden trabajar las 8 horas, que estaban en el IMO. Igualmente lo que se conoce, lo conocemos como el outsourcing o subcontratación, que ya existe. Lo que estamos haciendo es metiéndole en un marco legal para garantizarles que tengan las prestaciones sociales y el pago justo que merecen. Ayer ya se dan algunos eventos, por ejemplo en Tijuana, una importante cantidad de trabajadores se manifiesta en contra de un aumento del 5% al salario.